Bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a continuar con ángulos coterminales. Para esto, primero les hago una pregunta. Habíamos dicho que toda la circunferencia completa tiene ya sea 360 grados, visto como grados, o 2pi, visto como radian. Pero, o sea, todo esto, incluso en el transportador completo lo pueden ver, la medida máxima es 360 grados, por lo tanto también en radianes sería 2pi, ya que 360 grados equivale a 2pi. Pero existen ángulos que son mayores, por ejemplo 758 grados o 37pi. ¿Existirán estos ángulos? La respuesta es sí, pero ¿qué significa? Porque toda la circunferencia completa mide ya sea 360 grados o 2pi. Si iniciamos y terminamos en el mismo punto, después de 360 grados o de 2pi, ¿hacia dónde vamos? Porque eso quiere decir que tenemos que continuar yendo más allá. Pero ya no podemos ir más allá porque ya dimos la vuelta completa. Entonces, ¿qué significan estos ángulos? Aquí va la respuesta. Cuando tenemos ángulos en términos de grados que son mayores a 360 o en términos de radianes que son mayores a 2pi, quiere decir que estamos dando más de una vuelta completa. Esto, por ejemplo, para esos 758 grados dimos una vuelta completa y luego sumamos los ángulos que faltaban. Una forma de verlo más fácilmente es con el ejemplo de nuestra casa y la feria. Aquí está nuestra casita y aquí está la feria con sus canastitas. Bueno, imagínense. Entonces, un camino podría ser este, así. Directamente vamos a la feria. Pero el otro podríamos hacer esto. Sin detenernos, vamos a la feria, regresamos a la casa. Luego volvemos a ir a la feria y regresamos a la casa. Volvemos a ir a la feria y volvemos a ir a la casa. Hoy ya me pasé. Y luego finalmente nos detenemos a la feria. Algo similar. Si se dan cuenta, estuvimos dando vueltas. Porque fuimos a la casa, a la feria y regresamos. Y luego continuamos avanzando hasta dar dos vueltas. Algo similar ocurre aquí. Entonces, voy a borrar todos estos caminos. Entonces, cuando tenemos cuando tenemos ángulos que son mayores a 360 grados o 2pi, quiere decir que dimos al menos una vuelta completa, que sería todo esto, así, y luego continuamos avanzando y puede ser que demos otra vuelta completa. Seguimos avanzando y otra vuelta completa. Entonces, eso significa ángulos mayores a 360. Que empezamos a dar vueltas completas a la circunferencia antes de llegar al punto al que nosotros queremos, como aquí, que dimos varias vueltas antes de llegar a la feria. Entonces, ¿cómo determinamos el número de vueltas que damos con cada ángulo? Para eso vamos a dividir. Primero vamos igual con grados y luego con radianes. Vamos a dividir la cantidad de ángulos entre 360 grados. Realizamos esta división. Entonces, un número que multiplicado por 360 nos da 758, sería 2. 2 por 0. 0 para 8, 8. 2 por 6, 12. Para
que vamos a dar. En este caso, deje trazo aquí un radio. Gracias.
vamos a dar primero dos vueltas innecesarias. Esto es igual a dos vueltas. Voy a poner nada más B de vuelta. De vueltas. Y este ángulo sería su ángulo colateral. Perdón, coterminal. 305 grados. Entonces, otra forma de interpretarlo. Este ángulo coterminal quiere decir que vamos a llegar al mismo punto sin la necesidad de dar todas esas vueltas. Esa es otra forma de interpretar este ángulo coterminal. Vamos con otro ejemplo. Alfa es igual a 14.329. Entonces, igual determinar el número de vueltas y su ángulo coterminal. Gamma, vamos a poner. Entonces, dividimos 14.329 entre 360. Aquí sería, veamos, un número que multiplicado por 360 nos da 1.432. 35, 70, sería 4, creo. 3 o 4, vamos a probar con 4. 4 por 0, 0 para 2. 2. Creo que es 6. 6 por 4, 24. Para 33, 9. Llevamos 3. 3 por 4, 12. 3, 15. No, es 3. Entonces, 3. 3 por 0, 0 para 2, 2. 3 por 6, 18. Para 23, 5. Llevamos 2. 3 por 3, 9. Y 2, 11. Para 14, 3. Bajamos el siguiente 9. Veamos, déjenlo, compruebo. 3 por 0, 0. Para 2, 2. 3 por 6, 18. Para 23, 18, 19, 20, 21, 23, 5, llevamos 2, 3 por 2, 9, y 2, 10, 11, para 14, 3, sí. Un número que multiplicado por 36 más de 3.500, pues sería 35, pues sería creo que 9. 9 por 0, 0, para 9, 9. 9 por 6, 54. Para 62 sería 8. Llevamos 6. 9 por 3, 27. Y 633 para 35 más. Entonces, este ángulo quiere decir que vamos a dar primero 39 vueltas, que no nos van a servir para nada, pero vamos a dar 39 vueltas. Pero aquí nos faltó el grado. Y luego el ángulo coterminal sería 289 grados. Quiere decir que podríamos ir a dar directamente los 289 en vez de dar 39 vueltas para llegar al mismo punto. Y bueno, podemos determinar también cuál es el ángulo que surge a partir del número de vueltas que nosotros queremos dar. Por ejemplo, ahora vamos al revés. Tengo un ángulo de 38 grados y quiero dar 5 vueltas. Entonces, ¿cuál sería el ángulo que surge de dar 5 vueltas y después avanzar 38 grados? El procedimiento es el siguiente. Vamos a sumar. Bueno, primero, para saber cuál es el ángulo que se va a generar a partir de 5 vueltas, multiplicamos el total de grados que tienen esas vueltas por el número de vueltas. Entonces, una vuelta tiene 360 grados.
veces, eso es 360 grados. Entonces 360, ¿ves? 360 grados, una vuelta. Luego 360 grados, otra vuelta. Luego 360 grados, otra vuelta. Y así sucesivamente. Es decir, vamos a sumar, para tener 5 vueltas, vamos a sumar 360 grados 5 veces, ya que corresponde a los grados de cada vuelta. Entonces, para hacer eso, vamos a multiplicar por 5. Si multiplicamos los grados por el número de vueltas, vamos a tener el ángulo total de esas 5 vueltas. Entonces, 360 por 5.
hay que comprender qué significa esto de ángulos coterminales que son mayores a 360. Esto refiere a que antes de llegar a un sitio, primero vamos a dar vueltas completas. Y ya que las dimos completas, ahora sí llegamos al sitio que nos interesa. Ahora, lo interesante es qué pasa con ángulos que son mayores, por ejemplo, beta, y que además son negativos. El procedimiento es lo mismo. La única diferencia es que las vueltas, en vez de ir hacia arriba, van hacia abajo. Recordemos que el signo no nos modifica para nada el ángulo. Simplemente nos dice la dirección. Por ejemplo, le quitamos el signo, quiere decir que son 3198 grados. Entonces, quiere decir que las vueltas las vamos a dar hacia arriba. Si tiene menos, es lo mismo, solo que las vueltas las va a dar hacia abajo. Pero el procedimiento es exactamente el mismo. Ahora, vamos a ver qué pasa con radial. Este es nuestro siguiente ejemplo. 3 pi radianes. Ahora el ángulo está en radianes. El procedimiento es exactamente el mismo. Solo tenemos que recordar que la circunferencia completa tiene 2 pi radianes. Hay un total de 2 pi en una vuelta completa. Entonces, si el valor numérico de esos radianes, olvidándonos del pi, es mayor que 2, quiere decir que al menos vamos a tener una vuelta completa. Para eso, para saber cuántas vueltas hay y además el ángulo terminal, vamos a dividir la cantidad que nos interesa de esos radianes entre 2, ya que es la cantidad total de radianes que tiene una vuelta completa. Entonces, siempre el valor, no importa si son radianes o grados, el valor que nos interesa del ángulo va adentro. Y el valor, ya sea en grados, si estamos trabajando con grados, pues grados. Si estamos trabajando con radianes, con radianes. Pero el valor de esa vuelta completa, el ángulo de esa vuelta completa, va afuera. Si fueran grados, como vimos en los ejemplos de hace un momento, sería así, por decir algo. Siempre, el ángulo de la vuelta completa va afuera de la división y el ángulo que nos interesa, sea radianes, o sea pi, o sea grados, va adentro. Lo que sí estaría mal sería si nosotros dividiéramos de forma cruzada, o sea, grados entre radianes o radianes entre grados. Eso sí estaría mal. Siempre vamos a dividir radianes entre radianes y grados entre grados. Entonces, tenemos lo siguiente, realizamos esa división. Un número que multiplicado por 2 nos dé 3 sería 1, 1 por 2, 2 para 3. Este valor es, al igual que con los grados, el número de vueltas que da este ángulo. Y este valor sería su ángulo coterminal. Sería pi, bueno, 1 pi, 1 y el pi, pero pues 1 multiplicado por cualquier valor nos da ese valor, pi. Entonces, este valor nos indica el número de vueltas completas y el residuo nos indica el ángulo coterminal al que equivale este ángulo, o dicho de otra forma, el ángulo al que vamos a llegar sin la necesidad de dar todas esas vueltas. Vamos con otro ejemplo. Ahora vamos con cinco medios de pi. Este ángulo está fraccional. Aquí sí conviene que trabajemos en decimal estos ángulos, porque a lo mejor
Bueno, aquí a lo mejor sí es un poquito visible esta expresión para poder saber si ese valor es mayor a 2. Pero supongamos que tenemos un valor así. Ese número sobre... Como que no es tan fácil visualizar si es mayor a 2. Ahí sí tendríamos que convertirlo a decimal. Entonces, por eso, para determinar los ángulos con terminales de un valor en radianes, pero ángulos con terminales en los que demos vueltas completas, entonces ahí sí es recomendable que la fracción la pasemos a decimal. Entonces vamos a pasar esa expresión a decimal. Es igual, el numerador va dentro del numerador afuera. 2, un número multiplicado por 2 por 5 sería 2, 2 por 2, 4 para 5. Y aquí sí conviene que realicemos toda la división. Entonces aquí sería 0, bajamos a 0. Un número multiplicado por 2 por 10 sería 5. 5 por 2, 10 para 10, 0. Entonces este valor equivale a 2.5 pi radianes. Observamos que este valor es mayor que 2. Entonces quiere decir que al menos sí nos va a dar una vuelta completa. Entonces realizamos la división de este valor entre 2 para saber el número de vueltas y el ángulo coterminal correspondiente. Y aquí, al igual que con los grados, nada más vamos a realizar la división de tal forma que tengamos un número entero en el cociente. Si hay punto decimal, no lo vamos a tomar. Únicamente vamos a dividir la parte entera. Entonces, un número que multiplicado por 2, 2 de 2 sería 1. 1 por 2, 2 para 2, 0. Y aquí, nada más para este caso, vamos a hacerle al revés. En vez de subir el punto, lo vamos a bajar. Y bajamos el resto de los dígitos decimales. Y hasta ahí se queda nuestra división. Entonces, ¿qué quiere decir esta expresión? Quiere decir lo mismo. El cociente es el número de vueltas completas que vamos a dar con ese ángulo. Que es igual a una vuelta. Y el número que tenemos abajo es el ángulo coterminal de este valor. Vamos a ponerle delta, 0.5. Entonces, como ven, no es muy difícil. Es realizar la división tal cual, solamente que no vamos a ir con la parte decimal. El punto, en vez de subirlo, lo vamos a bajar. Y el número... Y después bajamos todos los dígitos decimales. Y el número que tengamos aquí es el número, es el ángulo terminal o el número de radianes que nosotros daríamos sin la necesidad de dar estas vueltas completas para llegar directamente al punto que nos interesa. Entonces, como ven, les digo, no es muy difícil. Es lo mismo si tenemos fracciones, las pasamos a decimal. Y bueno, si tenemos enteros, pues es muy fácil. Para saber el número de vueltas y el ángulo terminal, esos radianes los dividimos entre 2. La división nada más debe poseer parte entera del cociente. Y en el residuo debemos tener otro dato. Este nos dice el número de vueltas completas. Y este, el ángulo coterminal. Y en este caso, que son radianes, el número de radianes que vamos a girar sin la necesidad de dar esas vueltas. Y que nos va a permitir llegar al mismo punto que si diéramos todas estas vueltas. Y ahora, para determinar ángulos con terminales de forma inversa, es decir, a partir de un ángulo en radianes, obtener un ángulo con terminal a partir de números de vueltas que nosotros queremos, el procedimiento es similar al que vimos con los grados. Ahora, este es nuestro siguiente ejemplo. Este es nuestro ángulo base, 2 tercios de pi, y queremos obtener el ángulo coterminal después de que damos 7 vueltas completas.
fácil aquí con radiantes. El procedimiento es muy similar a los grados. Bueno, se los vuelvo a repetir. Entonces, para que no se les olvide. La circunferencia completa tiene 2 pi radianes. Entonces, el número de vueltas lo vamos a multiplicar por 2. Por eso les decía, esto es muy fácil. Entonces, vamos a ponerle aquí pi. Es igual. Multiplicamos entonces este número 2 por el número de vueltas completas. 2 por 7 es igual a 14. Entonces ya tenemos el total de radianes, bueno, con su pi aquí, pero habíamos dicho que nada más en lo que hacemos las operaciones lo vamos a ignorar. Entonces, una vez que multiplicamos este 2 por las vueltas, obtenemos el valor numérico del ángulo de todas esas vueltas. Pero nada más obtuvimos todas las vueltas completas. Faltaría sumarle este ángulo que es el que nos interesa. Entonces, 14 más 2 tercios. Esto es igual. Aquí sí conviene que realicemos la suma como fracciones. Ya que si nosotros convertimos a decimal, toda fracción que tiene en el denominador 3 nos va a salir, bueno, a no ser que tenga un múltiplo de 3 acá, pero en caso de que no sea así, nos va a salir una división con decimales entre mil. Entonces, por eso mejor trabajamos esta fracción. Entonces, realizamos esa suma. Como un denominador, 3. 3 entre 1 a 3. Por 42, perdón. Más 3 entre 3 a 1, por 2, 2. Y esto es igual a 44 tercios de resultado. Como estamos trabajando con radianes, beta es igual a 44 tercios de pi. Y con eso hemos obtenido el ángulo coterminal una vez que dimos las 7 vueltas. Es decir, vamos a llegar a la misma posición si recorremos este ángulo que si recorremos este. La única diferencia es que primero vamos con este ángulo, primero vamos a dar 7 vueltas. Ya después vamos a llegar a la misma posición que este. Entonces, como ven, el procedimiento es el mismo. Nada más que ahora en vez de multiplicar por 360, multiplicamos por 2 y luego le sumamos ese valor. Vamos con otro ejemplo. Como un denominador.
que tenemos las vueltas completas y luego le sumamos el ángulo que nos interesa, entonces ahora sí ya podemos expresar ese ángulo coterminal en términos de radianes. Incluso si ustedes quieren, si realizan estas conversiones a ángulos, van a llegar al mismo resultado. Como ven, el procedimiento es muy simple. Ya sea que a partir de un ángulo determine su número de vueltas y el ángulo coterminal, o a partir de un ángulo y de un número de vueltas dado determine otro ángulo coterminal. El procedimiento es exactamente el mismo. Les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo esto que vimos en este video tutorial. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen a partir de un ángulo determinar el número de vueltas completas y el ángulo coterminal. Los ángulos son alfa, aquí se me olvidó los grados, ¿está? 2341 grados, beta, 1548 grados, gamma, 10 pi y teta, 19 sextos de pi. Y aquí, a partir de este ángulo y del número de vueltas dado, determinar el ángulo coterminal. Alfa 135 grados con 13 vueltas, beta 199 grados con 15 vueltas, phi 2 novenos de pi con 30 vueltas y gamma es igual a un sexto de pi con 15 vueltas. Entonces, les dejo estos ejercicios para que practiquen todo lo que vimos en este video tutorial. Ah, bueno, antes de que se me olvide, si tienen ángulos como este en radianes, nada más ocupen los dos primeros decimales. A fin de cuentas ya vimos que el espacio entre grado y grado, no importa si son radianes o grados, el espacio que hay entre cada uno es tan pequeño que es muy difícil dividirlo en decimal. Entonces, cuando tengan este tipo de valores en donde sí sea necesario convertir a decimal, nada más conviertan hasta dos decimales. Y bueno, al igual que con los grados, si tenemos... Es que esto no se utiliza mucho, por eso no lo enseño. Por eso no lo digo para no dejarlo pasar. Si tenemos, por ejemplo, este ángulo, menos 13 cuartos de pi, quiere decir que las vueltas van a ir hacia abajo. Pero el procedimiento es el mismo. Y el ángulo terminal que vamos a obtener, en vez de ser positivo, va a ser negativo. Pero al fin de cuentas, sigue siendo lo mismo. La misma forma para obtener ángulos coterminales y determinar el número de vueltas. Entonces, estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Entonces, mientras tanto, esta sería todo por el día de hoy. Yo me despido, mi nombre es Iván. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo